¿cómo están? Nos encontramos entonces para desarrollar nuestro último tema en esta secuencia didáctica sobre los géneros periodísticos. Recordemos que los géneros periodísticos son textos de carácter informativo y que también plantean la opinión de las personas. Recordemos que en la clase pasada trabajamos el comentario y terminamos recomendando la película El niño que domó el viento. ¿Cómo les fue con el comentario? Si pudieran escribir por qué les gustó esa serie de televisión, por qué les gustó esa película, por qué les gustó ese libro o ese cuento, siguieron las pautas que les recomendamos, cómo les fue con la valoración que les hizo el profe o la profe. Mi nombre es Margarita Osorio. Recordemos que esta clase está dirigida a estudiantes de segundo a quinto de primaria con la orientación de sus docentes mediante guías de aprendizaje. Me desempeño en estos momentos como tutora de lenguaje de la institución educativa San Juan Bautista de la Sache. Vamos entonces a trabajar nuestro último tema de los géneros periodísticos, el género que abarca los demás géneros, el reportaje. ¿Cuál va a ser entonces nuestro propósito de aprendizaje? Desarrollar habilidades para la producción de un reportaje. Vamos a activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué tipo de textos periódicos hemos visto hasta el momento? ¿Qué es un reportaje? ¿Alguna vez has visto un reportaje en televisión o lo has leído en un periódico o revista? ¿Cómo presentar un reportaje? Te invitamos entonces a hacer un reportero de televisión. Recuerda que vas fabricar tu micrófono con material reutilizable en tu casa para que puedas grabarlo con audio o, si no tienes en este caso un video, puedes hacer un audio de tu reportaje. Y dependiendo de en qué grado estés, ese reportaje va a ser más amplio y más exigente. En estos momentos vamos a ver un video de un reportaje sobre Medellín. Vamos entonces a través de este reportaje a captar cuáles son las características y qué información tenemos que recoger a la hora de hacer un reportaje sobre un tema determinado. En este momento vamos entonces a ver el reportaje sobre Medellín. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura, hoy desde el renovado Medellín, en Colombia. Yo ya estoy preparado para descubrir Medellín. ¿Vosotros también? Pues vámonos. Bienvenidos a Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia y una de las más interesantes de América Latina. Vamos a empezar el recorrido visitando sus lugares más emblemáticos participando en los Free Walking Tour que varias compañías ofertan y que se ha convertido en la forma más demandada por los visitantes para descubrir Medellín. En este paseo, además de conocer la historia de la ciudad, se visitan lugares como la Catedral, el Centro Administrativo José María Córdoba o el Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Precisamente, frente a este palacio se encuentra uno de los lugares más interesantes de la ciudad, la Plaza Fernando Botero. Esta plaza también es la sede del Museo de Antioquia, donde se encuentra una de las mejores colecciones de este artista nacido en Medellín. Entre la plaza y el museo se pueden contemplar más de 200 obras que Fernando Botero ha donado a su ciudad natal. En poco tiempo, Medellín ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a una de las más dinámicas y seguras de América Latina. Su cambio ha sido tan extraordinario que alcaldes de todo el mundo vienen a Medellín para aprender cómo hay que transformar con éxito una ciudad.
Durante el siglo XX, Medellín era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero esta situación dio un giro de 180 grados en el siglo XXI. La paulatina pacificación del país y un fuerte compromiso ciudadano revirtieron esta tendencia, haciendo de Medellín una de las ciudades más atractivas y seguras del continente. Varios fueron los pilares sobre los que se asienta la transformación de la ciudad. Uno de ellos es la recuperación de espacios degradados para convertirlos en parques y plazas públicas. Una de las más emblemáticas es la Plaza Cisneros. Otro de los ejes de transformación fue la apuesta por la cultura, representada en sus parques biblioteca. Modernos complejos urbanísticos de espacios culturales repartidos por toda la ciudad para fomentar el encuentro ciudadano a través de la educación y la cultura. Otro pilar que queremos destacar es el transporte público. Medellín cuenta con una de las redes de movilidad más completa, económica y ecológica de América, que abarca autobuses, metro, tranvía, servicio público de bicicletas y sobre todo el Metrocable, todo un icono que conecta los barrios más populares con el eje central de la ciudad. Esta transformación ha hecho que Medellín haya recibido los máximos galardones que se conceden al desarrollo urbano, como el premio a la ciudad más innovadora del mundo, que en el año 2013 le concedió el Wall Street Journal, por delante de Nueva York y Tel Aviv. No sorprende entonces que alcaldes de todo el mundo peregrinen a Medellín para aprender cómo hay que gestionar una ciudad. ¿Les gustó el reportaje sobre Medellín? Todos los sitios que mostraron allí los conocemos. Pensemos entonces, si nosotros fuésemos a hacer un reportaje, ¿sobre qué tema lo haríamos? Vamos entonces a planear nuestro reportaje. Recordemos que un texto, para producir un texto, en este caso como un reportaje, tenemos que planearlo, tenemos que redactarlo, revisarlo y por último editarlo de la manera en que lo vamos a presentar. Vamos entonces a mirar el paso a paso de la planeación. ¿Qué es lo primero entonces que tienes que hacer? Elegir un tema de tu interés. El reportaje se realiza sobre un tema que yo decida, pero ese tema debe ser interesante, de actualidad, que llame la atención, que muchos se sientan motivados a escuchar ese reportaje o a verlo, en el caso, por ejemplo, de que sea un reportaje audiovisual o que sea un reportaje gráfico, porque también hay reportajes gráficos. Si tú quieres hacer, por ejemplo, un reportaje sobre cómo ha sido la vida de tu familia, puedes entonces elegir unas fotografías que muestren cronológicamente qué ha hecho tu familia, dónde ha vivido, cómo ha ido cambiando de pronto su forma de vivir dependiendo de las circunstancias. Entonces recuerda, también con fotografías o con imágenes podemos diseñar un reportaje gráfico a través del cual contemos una historia. Vamos a buscar muchísima información, porque el reportaje, miremos que el reportaje de Medellín nos hablaba de los lugares turísticos, de la transformación del sistema de transporte, de la transformación de ciertos lugares que antes eran muy feitos y ahorita ya han cambiado su cara. Nos hablaba, por ejemplo, del Museo de Antioquia con las esculturas de Fernando Botero. Entonces miremos cómo nos llevó en un viaje por todo Medellín, mostrando no solo los lugares turísticos, sino también los barrios periféricos de la ciudad, o sea, mostrar en general todo. Vamos a conversar con nuestros familiares porque ellos nos pueden dar muchas ideas para nuestro reportaje. Y vamos a pensar en un título llamativo que tenga que ver con el tema de nuestro reportaje. Es muy importante
importante que organicemos la información. Para organizar la información vamos a pensar en mapas mentales, en mapas conceptuales, en cuadros sinópticos. En este caso tenemos una especie de mapa semántico. En la mitad vamos a poner el tema y alrededor vamos a organizar la información. Podemos incluso enumerarla. Número 1, primer párrafo, número 2, que ideas van en el segundo párrafo y así sucesivamente, cómo vamos a finalizar nuestro reportaje. ¿Cómo le vamos a dar el cierre al tema que más nos interesa? Vamos entonces a elaborar un guión. Ya tenemos organizada la información, por ejemplo, a través de ese esquema, ese organizador gráfico que acabamos de ver. Entonces vamos a plantear el inicio, vamos a redactar el inicio, hacer el primer borrador, vamos a desarrollarlo y vamos a concluir. Recordemos que es muy importante que lo revisemos, que corrijamos ortografía, caligrafía si lo estamos haciendo a mano, si lo vamos a presentar a mano. Y ya miraremos entonces mediante qué formato lo queremos hacer. Lo vamos a hacer impreso, lo vamos a hacer con un audio, lo vamos a hacer en formato audiovisual. Entonces, a ensayar el reportaje, vamos a hablar con claridad, a vocalizar muy bien las palabras, que cada palabra se comprenda. Vamos a hacerlo con mucha fluidez, lo vamos a preparar muy bien para que no haya muchas interrupciones, sino que se vea que nosotros sabemos mucho del tema. Y por último, vamos a plantear reflexiones y puntos de vista, no solo por último, sino recordemos que el reportaje, una característica fundamental del reportaje es que es objetivo, o sea, se hace sobre un tema real, ¿cierto? Sobre algo que exista. Yo no puedo hacer un reportaje sobre algo que me esté imaginando, no, debo hacer un reportaje sobre algo objetivo. Pero lo más importante del reportaje es que lo puedo plantear con mi estilo narrativo, puedo mirar con qué empezar, con qué llama, qué parte de ese reportaje, de ese tema sería más llamativo para ponerlo al comienzo y llamar la atención de mis, en este caso puede ser de mis lectores, o del auditorio, o de la audiencia, en el caso de que sea un audiovisual o un audio. Vamos entonces a grabar el reportaje, vamos a releer y a corregir el guión, vamos a revisar que cumpla con todos los criterios de evaluación, vamos a presentar el guión mediante un audio o un video y vamos a compartirlo con todas las personas que queramos, ¿cierto? Si nos quedó muy genial, vamos a compartirlo con todos los miembros de la familia, vamos a compartirlo con nuestro profesor, con nuestra profesora y con nuestros compañeros. Vamos a preguntarnos, consultamos información confiable sobre el tema, suficiente información de acuerdo con los subtemas que incluimos, preparamos y ensayamos el guión, pronunciamos con claridad las palabras, las ideas, hubo suficiente fluidez y coherencia, y di a conocer mis puntos de vista a través de todo el video o a través de todo mi reportaje. Les dejo unos recursos para que sigamos ampliando este tema. Recordemos entonces que un reportaje es seguir una noticia, pero de manera amplia. Desarrollar un tema de manera amplia, que es el reportaje, puede ser de tipo investigativo. Por ejemplo, los que presentan en televisión, en el rastro o en los informantes, donde el periodista tiene que consultar muchísimas fuentes, tiene que realizar entrevistas, tiene que consultar en diversos medios de comunicación para poder organizar la información. Entonces, ánimo, vamos a hacer tu reportaje. Si eres un chico de segundo o tercero, te planteamos un reportaje de uno o dos minuticos. Y si eres un chico de cuarto y quinto, puedes entonces ampliar tu reportaje incluso con imágenes, ¿cierto? Entonces lo puedes hacer de 4 o 5 minutos. Espero que te haya gustado la clase y que haya quedado claro cómo hacer un reportaje. ¡Nos vemos!